Nicaragua será la sede del Encuentro Regional de Primera Infancia, que se va a realizar en Managua el 16 y 17 de mayo, donde van a participar México, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Perú, entre otros países, para poder compartir experiencias de cómo nuestro país ha venido fortaleciendo esta materia. Lo que pretende la política de primera infancia es incidir tempranamente en las familias para que vayamos acompañándonos y acuerpándonos mutuamente en que nuestros niños y niñas tengan lo mejor. Se creó la cartilla de amor para los más chiquitos que se lleva casa a casa. En ese sentido ya superamos el 1,000,000 de visitas. En este momento lo hace la Promotoría Solidaria y como el Ministerio de Salud es el que tiene más cobertura y más contacto con las familias porque atiende a la madre embarazada. Desde el año 2012, en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega impulsa la política de primera infancia a través del programa Amor para los Más Chiquitos, con lo que se persigue brindar atención integral a la niñez de 0 a 6 años, incluso que están desde el vientre materno. Creo que es muy importante esta actividad para mostrarle a los países que participan en esta unión interparlamentaria relacionada con la primera infancia, los avances que nosotros hemos tenido como país por nuestro modelo, por las características del modelo cristiano, socialista y solidario que tenemos en Nicaragua. El fortalecimiento de la familia, el rescate de los niños para que tengan derecho a vivir con una familia y que se mantengan viviendo con una familia, con su propia familia, es el centro del trabajo que viene realizando el sistema de bienestar social para garantizar salud, educación y protección a todos los niños. Nuestro país va a dar a conocer a los legisladores los programas que se desarrollan acá en Nicaragua, específicamente en la atención integral a la niñez y el rescate de los valores desde la familia.